Hola, 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 bienvenidos a la Barbie Pop. Bienvenidos a la Barbie Pop. Estamos acá desde Pop 101.5. Son las 9 de la mañana, 3 minutos. Con un cielo nubladote, medio raro. Y como justo delante mío tengo el pronóstico del tiempo. Lo tengo acá y dice: tendremos una jornada de cielo mayormente nublado, viento del este y temperaturas que irán desde los 23 a los... ¡Qué calorón ayer! Por favor, como... En un momento se me dio por... tenía el aire prendido, casi que me lo direccionaba en la cara y dije, ¿pero qué calor? ¿Qué tiempo hace que todavía tengo calor? Había 33 grados, hacía 33... Por la tarde, noche, habrá probabilidades de chaparrones. Por eso está medio nublado en este momento. Mañana, jueves, la temperatura bajará unos grados con una mínima de 21 y una... ¡Ay, cuánta diferencia! La misma nada. Soplará viento del este, como peste. ¿Eso quién decía? Mi vieja creo que decía, se viento del este como peste. En tanto, para el viernes la temperatura irá desde los 20 a los 20. Igual, chicos, grados de viento del este, no se esperan lluvias. Acá estamos. Y la verdad que yo estoy con un nervio últimamente. Estoy tan nerviosa porque me estoy por mudar. Entonces, estoy como que después de 10 años viviendo en una casa y mudándome a otra y todo lo que hay que hacer, viste, cuando no te encontrás un departamento óptimo y qué sé yo, tenés que hacer un... ¿Qué llevas a tu casa por primera vez? ¿Qué pones? ¿Qué es lo que le das prioridad a la casa nueva donde vas a ir? Y más si no tenés nada y te vas a mudar a un departamento sola por primera vez en tu vida. En mi caso no, porque ya tengo carrera en alquiler. Pero en este caso, tengo que encontrarme cosas. Tengo una ventana rota que arreglar. Tengo que arreglar un baritori que está todo quebrado. Tengo la cortina, como siempre, viste, las cortinas de los departamentos viejos, me digo como que, nada, están siempre el rollo roto y todo eso. No tengo cortinas. La ventana de la cocina está súper rota, el vidrio roto, todo roto. ¿Qué más? ¡Ay! Como si fuera poco, el enlosado de la bañadera. Tengo que mandar a enlosarlo. Dije enlosado de la bañera, así al aire. En un momento, Google me estaba espiando y vinieron 14.000, no sé si 14.000, pero como 10 publicidades de enlosado de bañera que nunca me vinieron en la vida. Nunca me vinieron en la vida, pero jamás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí viene una oyente que me viene a alcanzar algo. Se apiadó de mí. Vení, la voy a hacer pasar directamente. Una oyente que me trae una cosa para engordar. Gracias, querida. Gracias, querida. Gracias, querida. Y se van acercando gente y me siento una virgen acá en el medio de la radio, como que le vienen a traer ofrendas. Entonces estoy como loca con todo eso, porque, viste, es como la fecha de estreno. Este sábado no, el sábado que viene me estoy mudando. Y entonces ya tengo el camión de mudanza, que pagué la mitad, que no voy a decir quién. No. Porque lo pagué, pero ustedes se pueden dar cuenta de quién me hace la mudanza a mí. Una empresa famosa, que gracias al Robertito Funes conseguí un descuentote. Nada, entonces estoy como eso. Entonces es como que voy marcando en el almanaque, en el calendario, día a día, voy marcando con una cruz, terminó este día. Y no todavía. Ayer me puse a tirar cosas, ayer tengo que ir a placares donde realmente, ¿viste esos placares que no abrís hace, no meses, años, y no sabés ni qué tenés, pero sabés que tenés? Porque siempre en el fondo no sabés qué tenés, porque siempre guardaste una cosa que no te acordás, entonces no sabés qué pusiste ahí. Entonces tengo que ponerme a ver qué hay, qué regalo, qué no regalo. ¡Ay, mía! ¿Qué lloraste? Planet Story. ¿Cómo? ¡María! ¡María! ¡Ay, loca! ¿Qué me trajo? Llora de risa, dice. ¡Ay, llora de risa! ¡Ay, claro! ¡Qué hija de puta lo que me trajo! Me trajo un... ¡Ay, Dios! Me trajo un tostado de tomate y queso de una casa de acá. Mira, ya que me estás grabando, la gente me ve flaca. No es... Son ustedes los que me ven gorda. Me trajo... ¡Ay, mira! Para que comamos todos un tostado de jamón y queso con todo el jamón y el queso que no se puede creer. Yo lo voy a donar acá a mis compañeros porque la verdad yo no voy. Estoy cuidándome. ¡Cuida! ¡Ay, gorda atrevida! Les cuento también, bueno, entonces estoy con eso. Me aparecieron un montón de enlosadores de bañaderas. Tengo los... Grita, vos tenés que necesitas algo. Lo gritas al cielo y te aparecen en Instagram 10.000 publicidades de lo que quieras. ¿Se puede hacer de color eso? Lo que no sé si se puede hacer de color.
Porque la mayoría de los que veo que te hacen el enlosado de bañaderas siempre es color viejo, rosa, verde. Viste que antiguamente se usaba mucho la bañadera de color violeta, rosa, verde. Vos te acercas a cualquier departamento viejo, más o menos de 50, 60, 70 años. Es más, mi mamá, la bañadera de mi casa era color lila. Lila que yo dije, wow, ahora digo wow. Ahora antes no, antes era lila y listo. Y todo el vanitor y el bidet y el inodoro era todo lila, lila clarito. Pero en este caso habría como un verde agua, era lila. Era esos colores raros. Se usaban esos colores que yo no lo puedo creer. Y ahora es todo blanco. Pero yo supongo que sí, que se puede decirle a la persona que todavía lo viene a enlosar, decirle, póngame color, qué sé yo. Rojo, porque no, claro, porque colores que no te viene nunca una bañadera, amarillo yema, ¿qué más? No te viene rojo, no te viene verde el oro. Entonces, si sos una piba moderna, como yo, capaz que, ay, quiero enlosarlo rojo, quiero, vieja moderna, quiero enlosarlo en algún color. Pero bueno, la mayoría de las veces te muestran el antes y el después. El antes, color viejo, cualquier color clarito y todo eso, y después te viene el color blanco. Así que, nada, eso. Así que estoy con todo, y acá me traen tips infalibles para organizar y evitar el estrés en la mudanza. Todo no puedo ver, chiquita. Todo no puedo ver. A ver, acá me mandaste. Acá me dice un mensaje. Barbie hermosa, dicen que una mudanza es un estrés similar a tener un hijo. Ja, 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 ja. Soy Vanina de Villa Urquiza. Ay, mira, Vanina, yo la verdad, desde que me ligaron las trompas, la verdad, no sé, porque yo era tan trola que por las dudas no quise tener hijos para no repartir la herencia, para que en el futuro diga, uy, ¿quién se hace cargo de esta vieja casquivana? Entonces no sé lo que es, pero si realmente tener un hijo es como una mudanza, ¡ay, por favor, qué lucha! Nada, estoy con eso. Entonces tenemos que poner, y ahora va a venir una empresa de limpieza, esto lo digo, Tiger, que bueno, va a venir a limpiarme todo el departamento. Y vos decís, ay, gorda vaga, podés limpiártelo vos, ¿no? No, porque es una empresa que realmente vienen y te sacan el aire, te limpian atrás del aire, te sacan la cocina, limpian atrás de la cocina. Vos viste que entras a un departamento, y muchos de ustedes que se han mudado a departamentos que eran ruina, no en este caso donde voy yo, la cocina se ve bien, pero he ido a departamentos donde el que lo alquilaba me dijo, mirá lo que es la cocina. Y tenía casi paté de foie pegado en la pared, viste, de tanta grasa que tenía, era embadurnada en paté de tanta grasa que tenía. Eso ni con una hidrolavadora lo sacaba, una hidrolavadora con agua hirviendo. Hablando de agua hirviendo, antes de ayer vi el capítulo de Crown, la hermana de la reina Isabel, cuando se mete en la bañera le da como una ACV y se le quema las patas por el agua caliente. Bueno, así más o menos necesitas para sacar la grasa que están en algunas cocinas. Haz la cocina, entonces esta empresa viene de buena onda, yo les hago un poco de publicidad en las historias, y acá ya que estoy. Lindo gesto, Tiger, y ellos les doy una mano, así como les doy una mano a ustedes, a veces ayer al mediodía cuando empiezo a decir todos los emprendimientos que me mandan para decir en la cumbia. Bueno, los tips infalibles para organizar y evitar el estrés. Según una nota que no leí y que por ahí me puede llegar a ayudar en algo, y a vos que por ahí te estás por mudar, también, ¿no? Bueno, toda mudanza presenta un cambio significativo en la vida de las personas, y es que la idea de habitar un nuevo hogar genera una mezcla de emociones que van de la... ¡Ay, acá se puso totalmente de introducción melancólica, autoayuda y todo eso! Bueno, tristeza y melancolía por dejar la casa donde vivimos muchos años a la alegría y la esperanza de un nuevo comienzo. ¿Quién te dice que es una alegría y una esperanza de un nuevo comienzo? ¡Te mudaste porque no pudiste pagar el alquiler como me pasó a mí de donde estoy ahora, chiquita, por favor! Yo estaba muy bien donde estaba hasta que ahora me dijeron, ¡ahora no! Ahora me dijeron, usted tiene que de ahora pagar a partir del nuevo contrato en dólares. Y yo dije, ¿what? Bueno, en cualquier caso, suelen ser momentos estresantes, en especial todo lo que tiene que ver con el trabajo de embalar, trasladar y desarmar luego las cajas con todas nuestras pertenencias. Esto te lo voy a contar la semana que viene, porque el viernes me van a traer un montón de cajas, un montón de cinta embalado. ¿Guardás vos?
¿Embalás vos? No, y sí, porque me salía más plata si llamaba a un flaco para que... No, algo tengo que ahorrar. Aunque si hubiera sido por mí, trabajaba una hora más en esta radio y pagaba ese... Trabajaba ese... le pagaba a ese señor. Pero no, la semana que viene ahí sí voy a ver el tirar, no tirar, tirar, no tirar. ¿Qué tenemos? ¿Y qué llevamos? Dice el primer ítem de mudanzas tips infalibles. Antes de comenzar a embalar, es fundamental realizar un inventario de todo lo... Ay, esto es demasiado corococo, corococo. Yo no, tampoco soy Maricondo. Realizar un inventario de todo lo que se tiene y decidir qué se llevará a la nueva casa y qué... El inventario es mental. El inventario es mental. Tampoco voy a agarrar una hoja número 5, la voy a poner con una preta hoja arriba, voy a agarrar una lapicera, me la voy a poner detrás de la oreja, a ver qué me llevo, a ver qué no me llevo. Bueno, a ver, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Siguiendo esa línea, también es súper importante pensar con anticipación que se colocará en cada caja para evitar... ¡Ay! Ya pones lo que pueda. Ya sabes que si estás con una caja en la habitación, vas a poner toda la ropa y todo lo que tenga que ver con el cuarto. Bueno, como en otros órdenes de la vida, también para evitar errores, la planificación acá de da frutos valiosos. También tienen que pensar que leo no muy bien. Las cajas de cartón. Las cajas de cartón son la mejor opción para embalar. Sin embargo, es clave distribuir adecuadamente el peso y llenarlas hasta arriba para que puedan apilarse y sean más resistentes. Claro, claro, claro. Claro, claro. Y también a mí me dan miedo las cajas de cartón, porque si pones medio fondo, vayas a ver los chicos cuando vengan a buscarla el día de la mudanza, la tienen que agarrar de alguna manera para que no se desfonde nada, porque si no es volver a empezar. Rompe, paga. Claro, por más que me deje el plástico de burbujita, si se llega a quebrar algo, yo hago un escándalo. Los jarrones chinos. Yo tengo muchas cosas valiosas en casa. Tengo muchas figuritas de porcelana. Figuritas, dice. Ya parece la vieja que guardaba las bailarinas esas que se coleccionaban en los 60, que eran unas bailarinas de... No me acuerdo, era la marca de la porcelana, pero eran unas bailarinas que coleccionaba una vecina de Paso del Rey, que eran divinas y unas carísimas. A mí me llegas a romper una figura de porcelana y te hago un escándalo. Me llegas a romper cualquier cosa. A mí, en el caso de la cocina, me llegas a romper el cuchillo de cerámica y me muero. Me muero, me muero. Bueno, entonces, además, es esencial cerrarlas correctamente, con cinta adhesiva y de calidad, para evitar problemas más adelante. Y es que, después de todo, un mal cierre a las apuradas y con lo que se tiene a mano puede redundar en aberturas. Uy, en aberturas durante el traslado y la... Ah, bueno, mi amor, yo estoy pagando un señor buen, un buen señor mudador. En el caso de que no tengas un señor buen, un buen mudador, bueno, ahí sí tenés que gastarte. Encima, el otro día fui a averiguar la cinta de embalaje. ¡Ah! Uy, lo que es. Me compro billutería en vez de la cinta. Carísima, carísima. Bueno, todo es carísimo. Todo con nombre y a tiempo. Esto ya me hincha las pelotas que me diga que me haga una lista de lo que sí, el inventario. Ahora me dice todo con nombre y a tiempo. Para evitar confusiones y facilitar el proceso de ese empaquetado. Ay, me dijeron de paquete, ya estoy pensando en otra cosa. Es fundamental rotular cada caja con su contenido y el lugar donde debe ir la nueva casa. Si hay objetos frágiles, de eso estaba hablando, de las figuritas de porcelana, de la vieja de Paso del Rey, se recomienda etiquetar las cajas adecuadamente para evitar daño. O sea que siempre va a ser responsabilidad mía para la mudadora. Bueno, ¿qué más? ¿Qué armas primero? ¿Cómo? ¿Qué armas primero? ¿La habitación? No, armo la cocina. Imagínate que yo soy muy dependiente de la comida, tengo que saber dónde está el cuchillo, necesito que me ande el microondas. Me acuerdo la última mudanza, lo primero este año lo ¿cómo se llama? ¡Ay! Me dejó un café y no sabía y me lo tiré encima. Imagínate que la mudanza anterior me describieron mi estado mental y el estado mental era tormentoso, así como Valeria Lynch, atormentada y por amor, mujer o no. Estoy sacando el café, por eso es el ruido. Atormentada porque no tenía internet. ¡Ay, por favor! Si hoy me agarrara sin internet, estaría loca. Estaría loca, 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 loca. Por eso, en este caso, gracias, Camila Mesorana. ¿Qué harías sin vos, chiquita? Yo soy la que te reta por el canal de YouTube y acá somos divinas. Llévate esto, llévate porque me tienta.
Llévate cuatro. Gracias, nena, querida. Después te llamo, querida. Me podría tener una campanita, ¿no? Si no tenemos una campanita para hacer todo más fácil y más decoroso y más glamuroso. No, decía, y este año no me agarró de tonta. Gracias a Hernán de la compañía, no la voy a nombrar, Hernán, que él sabe porque nos escucha todas las mañanas, me tramito todo para darle la baja y para la semana que viene, dos días antes de la mudanza, ya tener internet para estar como loca. ¿Qué más? ¿Más, no, más cosas quieren que lea? Hoy voy a leer toda la mañana. Como se enteran, estoy... Como se enterarán, y ya son 200... Nunca estás sola, Barbie. No estoy sola, estoy con un equipo de producción maravilloso, pero acá estoy sola. Sola, 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 sola. Bueno, todo con número, eso ya lo dije, para ahorrar tiempo y dinero en el proceso de mudanza, lo que se aconseja es tener todo listo cuando llegue el flete. Anda, no me digas. Esto incluye embalar todo lo posible, desarmar muebles y cualquier otra tarea que pueda hacerse con anticipación. También se recomienda embalar todos los elementos pequeños y frágiles. Yo, por ejemplo, sé cosas muy chiquitas, perdibles, que ya me ha pasado en otras mudanzas que no quiero perder. Por ejemplo, boludez, el abrelatas chiquitito, el que es color rojo, que es abrelata y todo chiquito y abre gaseosa. Ahora no, la gaseosa se abre la rosca, pero abre cerveza y todo eso. Eso lo guardo, tipo me lo meto en el bolsillo por las dudas, porque siempre, siempre eso. ¿Dónde? La tijera chiquitita, ¿dónde, bueno, está? Hay algunas cosas que lleva uno. Hay cosas que no lo lleva la empresa. La plata me llevo yo. Está yo bueno, la, además, la plata, los ahorros de toda una vida, me lo llevo, casi papillón, me lo, ¿viste? No papillón, pero. ¡Ay, ¿por qué pasa gente tan afroamericana hermosa? Hola, ¿qué tal? Mira qué lindo chongo. Hacelo pasar, Camila. También se recomienda embalar todos los elementos pequeños frágiles y como la vajilla. Y los grandes que están expuestos a golpes mayores, como la heladera, esos se van a hacer cargo ellos. Los señores de la mudadora vienen, te lo llenan de plástico, ellos sabrán cómo. Tengo que cortar un mueble. Lo único que me pasa es que tengo un mueble tipo. ¿Cómo se llama? Un mueble tipo como modular de hierro, que cuando lo encargué no me di bien las medidas y tuvieron que subirlo por el balcón de mi casa. No entraba por ni la escalera ni el ascensor. Y eso lo único que tengo que hacer la semana que viene es cortarlo al medio, o alguien que me lo quiera comprar, o alguien que me lo, un herrero que me lo quiera cortar para después unir, porque no pasa. Y la verdad que después allá, si acá me sale por el balcón que tengo la... No, todo un chino el mueble, que divino. Después voy a hacer un futuro, la que me lo quiero comprar lo vendo. Hoy. Bien. También se recomienda embalar todos los pequeños. Se puede proteger con cartón corrugado. ¿Qué es el pluribol? Ah, no, rollo, el plástico de burbujita, eso. Planificar objetos pesados. Otro de los temas importantes a tener en cuenta es prever si alguno de los elementos de mayor volumen o tamaño necesitan manipularse manualmente por escaleras, o si no, con sogas a través de balcones. Lo que me pasó con este mueble, que lo tuve que subir 5 pisos por el balcón y ahora lo tengo que cortar al medio porque no lo voy a bajar de nuevo por el balcón. Y allá en el departamento que me mudo, las escaleras son estrechitas. Imagínate un edificio viejo. Nada, los edificios nuevos por lo menos entra una vaca la escalera, pero los edificios más antiguos son las escaleras, son estrechitas y apenas te pasa la heladera. Bueno, y dice, de mayor manera de manipularse manualmente por escaleras o si no con sogas a través de balcones. Lo que más... Estas tareas requieren de una mayor cantidad de personal afectado y mayor anticipación. Lo pasé. En ese sentido, ¿cómo sabemos si algo no entra en el ascensor? Lo más fácil es tratar de recordar cómo se ingresó dicho bulto al comprarlo. ¡Ay, no! No recuerdo cómo entró el... Hace tanto tiempo que no veo un bulto que entre por el... Pero el último creo que entró. Así le digo al señor de la flete. Porque esto es para usarlo el día del flete. A ver, probemos. A ver, esto para el puto. O para la mujer casquivana. O porque generalmente no vienen señores a hacer mujeres a hacer mudanza. O yo no conozco. Bueno, pero ay, este bulto no sé si va a pasar. Vení, José, probemos. Y así haciéndome la trola. Hasta que me digan, me den un correctivo, gorda, portate bien. Y una vez en el camión, bueno, hay que medir todo, hay que medir si ingresó el bulto al comprarlo. En caso de no acordarse, otra opción es hablar con el encargado del edificio, quien con su experiencia seguramente va a saber de qué manera mover los bultos. No, mi amor, ahí, no. Ahí te das cuenta si el encargado va, sí, a ser buena onda o no. El día uno, el encargado te das cuenta. Yo ya me di cuenta el encargado. El encargado lo tengo que comprar a budín de fruta.
menta, a budín de manzana, porque es el típico encargado que está con tres, más o menos 60 años tiene el señor, bigotudo, no sé el nombre, y está ahí en la puerta de la, del departamento a partir de las 5 de la tarde, como la mayoría de yo, por ejemplo, acá somos muy chetos en Palermo, pero si pudimos zafar del encargado, dijimos, bueno, que venga una persona a limpiar y listo. ¿Por qué? Para ahorrar, en cambio, todavía los de... ¡Hola, nena! En cambio, los departamentos de donde voy ahora es de portero en puerta. ¡Chusma! ¡Chusma! ¿De dónde son? ¿Y cuándo se mudan? Todo me preguntó. Pero bueno, le voy a preguntar a él a ver si el bulto entra o no entra. Mira, cuando hay hambre, no hay pan duro, decía mi vieja. Así que sí, hay que hacer un favor. Más, como puede ser en el caso de laderas, colchones, sillones de tres cuerpos o mesas de dimensiones amplias. Ojalá me entre el sillón. Ya en la nueva casa, ¡ay! Acá me quiero ver la semana que viene. Una vez que el camión de la mudanza se fue, es importante desempacar todo de manera organizada. No sé si de organizada, pero de a una caja por vez. No, ¿viste? No de separar, ¡ay! Abrís todo y todo. No, de a una caja por vez. Para evitar tener cajas abiertas en el living, ¿viste lo que dije yo? En el living durante meses. Si la persona se mudó a un espacio más pequeño, o si hay objetos que no caben en la nueva casa, una buena alternativa puede ser alquilar un espacio de almacenamiento. ¡Ni loca! Voy a alquilar un lugar para... Lo saco a la puerta, que lo mal vendo, hago lo que sea. Ah, vendo cortinas roller, ya que estoy en mi casa, que no me van a servir en la otra. Como conclusión, una buena planificación y algunos consejos prácticos pueden hacer que el proceso de mudanza, que generalmente resulta tedioso y estresante, sea más llevadero, y de esa manera lograr que el arribo a un nuevo hogar sea una experiencia reconfortante. Chicos, sola media hora hablando. Gracias, Satanota. Vamos a escuchar un tema porque tengo valoren. Que tomar... Valoren, valoren, valoren. Lo único que le digo, que valoren. Y las ventanas también, ¿no será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquía. Yo no quiero vivir como yo, y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. En 101.5. Estás escuchando la versión verano. Verano. De la Pop.
Verano en Rex. Las mejores ofertas y cuotas en pinturas, aire libre, climatización y más. En Rex te atendemos mejor. Rex. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Ay, perdón. Yo recién me conecto con la radio. ¿Es la voz de ese señor que está hablando con la Barbie tan masculino? Bueno, te mando un besotón enorme. En Neumann, además de encontrar tus próximos neumáticos al mejor precio del mercado, lo haces con promociones increíbles. Comprando dos o más neumáticos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center, te llevas un voucher con un descuento del 50% para tu próximo cambio de aceite y filtro. Si la compra la haces desde nuestra página neumann.ar, te regalamos una lona playera. Venite a Neumann, profesionales rodando junto a vos. La Pop en tu celular. Bájate la app. Radio Pop 101.5. Indumentaria Ombú. Sponsor oficial del trabajo. BBVA te trae. De los productores de los exitosos musicales de Disney en Broadway, La Bella y la Bestia, El Rey León y Aladdin, La Caja Mágica de Disney. Hoy, sensacional estreno mundial en el Teatro Ópera. Entradas en venta en Ticketek o en DisneyLaCajaMágica.com. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Se viene, la butaquera, la reina del RKT, la que te hace menear cada vez que la escuchás. Ya sabés de quién estoy hablando, con ustedes, la Joaqui. ¿Dónde? En tu Brama. Mejor tener música en la cabeza. Y ahora también en tu Brama. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Este verano, Temaiken te invita a vivir un día de diversión en la naturaleza. En vacaciones, disfruta de las nuevas actividades, desafíos y misiones junto a los guardianes de la naturaleza. Conocé especies increíbles de nuestra fauna como el yaguareté, tapir y puma. Te esperamos para jugar, conocer y vivir momentos únicos. Con tu visita, ayudas a conservar la biodiversidad de hoy. Temaiken. ¿Estás escuchando? A Elizabeth Bernassi. Hasta la una. Acá, en La Pop. 101.5.
chill with your old lady attitude. I got a 90-day decision and I'm filled with guilt from things done and seen. The water's from a bottle, my drummer canteen. At night I hear the shots ring, swore my life sleeper. The cost of life seems to get cheaper. Out in the desert with a street sweeper. The war is over, so said the speaker. With the fight suit on, maybe to him I'm just a pawn. So he can't advance. Remember when they used to dance? Man, all I wanna do. La señora, ay, yo con estos pelos. Y yo volándome con películas de Fellini. Sí. Ponete la peluca. Pará, dame tiempo. Espera un poquito. ¿Está al aire? ¿Ya? ¿Estoy acá? Ay, qué nervio. ¿Está bien acá o me la puse mal? No, te la pusiste al revés. Dale, ay, ahora. Hola. Sí, ¿qué tal? Bienvenido, chicos. Ay, ¿cómo están? Perdón que nos habíamos ido en la charla con la cabeza abierta. Me quedé escuchando Fellini, perdón, Me quedé escuchando Pasolini, me quedé escuchando. Pero me doy cuenta de que ¿qué? El mundo es algo espiritual, chicos. Es verdad, es verdad. El mundo es algo a lo que podemos acceder. Sí. Ay, ya empiezo a respirar. Espíritu. ¿Sí? Bien. Me he olvidado. Estuvieron sin respirar. Yo estuve sin respirar hasta ahora. Estaba hablando sin respirar recién. Sin respirar, Humberto. Ahí está, chicos. Bien. Vamos a tomarla toda. Ay, qué bien. Vamos a tomarla toda por la nariz. Vamos a meterla toda. Ay, qué fuerte. Y vamos a empezar con el mantra. Ah. Lo meto. Lo expulso. Sale de mí. Hoy agregamos uno en cada vamos uno. Una más. Vamos. Lo meto, me lo metí. Lo expulso. Sale de mí. Una vez más. Podemos agregar un lo siento. Lo meto. Está muy adentro, ¿no? Y ahora sí lo expulso. Lo saco. Somos más que dos. Ahora sí. Sí. Vamos a buscar formas de meditar. ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! Oh. ¡Qué bueno! Mantenete. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Mantenete aquí y ahora. Sí. ¡Uy, Dios mío! Estoy. No grites, Humberto. Perdón. Que me entusiasme. Es que es así. Me encanta. Gracias porque. Me encantan las clases. Cuando me pongo. Me encantan las clases. ¿Sabes qué pasa? Me pongo nervioso. Tuvo mucho Pasolini, no, como era el otro. Fellini. Mucho Fellini. Sí. Mucho Fellini y es muy excitado. Te estás lavando los platos. Tu atención está plenamente en ese. Chicos, vamos a salir. Hay gente. No son todos putos ordenados. Nos lavan a la noche. Hay gente que deja los platos del día anterior y lo primero que hace en la mañana cuando se levanta. Putos sucios. Tranquilo, Humberto. Es un ejemplo. ¿Pero qué le pasa? Que es una persona de Twitter. Deje de odiar, Humberto. Largue el odio, Humberto. Ah, sí, es verdad. Deje de odiar. Es que lo estoy largando. Sucio. Igual es un ejemplo. Que no, déjelo. ¿Cómo déjalo? Estás lavando los platos. Y tu atención está plenamente en esta tarea. Sí. ¿Sabes qué estás haciendo? Lavando. Estás meditando. Ah. Es tan simple como eso. Ah. Si sos capaz de sentir el agua correr por tus manos, sí, y notar la textura del plato, del cuchillo,
del vaso que le tenés que dar menos intensidad para que no se rompa, sí, sí. De la copa, del cuchillo que lo haces no desde el filo, sino desde el lugar, desde para que no, corte. Qué obsesiva. Si ves el color de los platos, sin que ningún pensamiento te lleve afuera de esa pileta de la cocina, sí. Y de vos lavando los platos. Cerrá el agua también, porque estás derrochando. No estamos en el campo, podemos dejar que el tanque ya está lleno. Está saliendo Miriam. Y me deja de joder porque los quiero llevar a la gente a la meditación. Usted no para de molestarme. Es que la siento cantar a Miriam Lanzoni y yo no puedo, entonces tampoco consigo. La fuerza del agua que nunca. Sí, pero se está acabando, pelotuda el agua. Vos cantando en tu tanque. Y este premio se lo quiero dedicar a Aiza, que nunca me dio agua, que no tengo presión. Gracias, Aiza. La fuerza de la... ¿Dejamos la pelotudez? No dejamos la pelotudez. ¿Dejamos la pelotudez del barrio de colegiales? Porque parece que toda esa cuadra están pelotudeándome a mí. No, por favor. No. Si estás en la textura del plato, si estás en la textura de la esponjita o de lo que uses, capaz que con una virulanita, quién sabe con qué lo haces. Y lo único que sentís es el chorro, el agua, el calor o el frío. El agua. La textura, el chorro. Lo que estás haciendo es estar meditando. La textura. No hay que necesidad de ponerse como si fueras la flor de loto en el medio de la nada, es decir, un mantra para estar meditando. No. Chorro, agua. Si querés caminar por el espacio... Esponja, chorro. Ahora vamos... Plato. Chorro. Cerra el agua. Chorro. Vamos a caminar por el espacio. Cerré el agua. Cierren el agua. Sí, cierren el agua. Cierren el agua. No malgasten el agua. No, lávense bien las manos. No dejen. ¿Saben qué? Cuando terminan de lavar en la bacha, que quedan restos de comida, sáquenlos. Ay, sí, con un papelito de los derrochos. Es muy importante que los saquen. Sí, yo lo saco. Porque es derroñoso cuando llegas a una casa y ves que ahí quedó. Está bien, Humberto. Sucio. Cuando queda un fideo, una arveja, sucio. Cuando queda un choclo, un pedazo sucio. De carne. Pero lo estoy sacando, Humberto. Sucio. Saque. Sucia y sucio. Lo estoy sacando. Sucie. Sucie. Sáquenlo. Sucie. Sáquenlo. Sucie. Y limpiamos bien todo alrededor de la bacha. No por obsesión, sino por limpieza. Sí, limpio. Ay. Sí. Sucia. Ya terminamos de meditar, limpiamos también la canilla, porque a veces se queda toda la canilla sucia o pegoteada, la limpiamos también, dejamos el trapo, le ponemos lavandina, lo dejamos un poquito agua. Ahí. Sí. Agua, lavandina. Sí. Agua y lavandina. Sí. Dejamos, entonces, estamos meditando con las cosas simples que tenemos en casa. Ay, ¿ok? Hoy la clase se trata de eso. Sí. De saber valorar lo que tenemos. Porque la gente se queja, porque no puedo esto, no puedo aquello. No. Con lo que hay, sí. Si la vida te da limones, ¿qué hay que hacer? Limonada. Sí, no, hay que hacer también un budín, algo rico. Pero limonada es más fácil porque tenés siempre agua. El dicho igual es limonada. Ah, es limonada. El dicho es limonada. Ahora vamos a caminar por el espacio, amigos y amigas. Sí. A todos los oyentes se los digo también. Cerramos el agua, dejamos la cocina impecable para que no sea un problema. Ay, Humberto, caminá con los ojos abiertos. A caminar por el espacio. Vamos a hacerlo en el living de casa. Oh. En el balcón podemos hacerlo también. Está fresco, es frío. ¿Qué frío? ¡Qué frío! Son más quejosos. ¡Qué frío! En la oficina lo podemos hacer también. Sí. Simplemente, escuchen esto que es muy importante. Sí. Disfrácense por el espacio. ¡No corras, Humberto! No, pero... ¡Es peor! No, es que tengo frío, por el frío, porque quiero que la sangre me circule más. También se me está como... Igual caminar. Desplazate por el espacio, Humberto, vamos. Concentrate en lo que está sucediendo. Observalo. Caminás. Me voy a sacar los tacos. Seguí caminando. Ay, Dios, lo que te horrores, Humberto. Es que seguí tengo... caminando y respirando. Soy flaco. Vos también lo podés hacer, Marquito Saramburu, que ahí te veo. Sí. Quiere hacer nada, porque joven se piensa que la vida le joven se piensa que no tiene que meditar. Cuanto más joven sos, más tenés que meditar. Que no tiene que hacer nada. Soy joven, una bronca que me da.
observalo. Ahí está. Observate. Observa el lugar, observa el espacio. Seguí mirando, no deje de caminar y de respirar. Si de repente, me había olvidado de respirar recién. Se pueden morir. No dejen de respirar nunca. Vamos, vamos. Hay que mirar con los ojos tan abiertos como Humberto. No, sí, no. Porque yo me caigo, si no. Camino. Me mareo. Camino. Ay, seguí corriendo arriba de las cosas. Perdón. Bueno, haceme una. Vamos, escucha, levántate. ¿Levanto todo? Levantate, Humberto. Ay, me duele todo. Porque distraes todo. ¿Y querés concentrarte en algo en vez de abrir los ojos como un loquito? Sí, es que abro sin ver, ¿eh? Escucha, seguí mi voz. Sí. Sigue mi voz. Sigue mi voz. Opa. Concentrate y observa cómo tus piernas. Sí. Tus rodillas. Sí. Y tus pies. Sí. Trabajan juntos para mantenerte conectado sin tener que pensar realmente en ello. ¿Cómo? Pensá cómo sí. este conjunto de... Es que los dividí todo y ahora estoy pensando en la rodilla. Todos juntos. Están todos juntos trabajando para quién. ¿Quién para es mí. El jefe? ¿Quién es el Vicentín del grupo? Yo. Pues, muy bien. Que no te expropien. Alberto, no te expropien. No me se metan acá. Es mío. Por más que haga chanchullos. Tu chanchullo es tuyo. Concentrate en tu bulto gordo. Ahí está. No. En ese que subís a las redes para que todos te vean en calzoncillo. No. Qué gordo. Que se te, perdón, ¿no? Pero qué gordo. Silvio Sierra te hace en el bulto. Se ve muy gordo. Se te infla. Qué gordo, ¿no? Qué pito gordo. No, te inflan el. Es un pito embarazado. Te inflan el bulto, los calzoncillos. Gordo. Silvio. Concentrate en tu pito gordo. Y decís, yo. También, árabe. Sí, sí. Yo soy el falo del poder. Claro. Chupala. No importa que la tengas grande o chica, vos hay que concentrarse por más que dices. ¿Quién dice? ¿Por qué no para de hablar? No, porque me. Porque no cerré los ojos. Concéntrate en el pito. Cierro los ojos. Me concentro en el pito. Yo. Decís tu nombre, por ejemplo, yo. Yo. Elizabeth, Betito. Yo, Betito. Yo soy el falo del poder. El falo del poder. Bien. Poder. Agárrensela con las dos manos. Así. Bien. Así. ¡Soy la pija del poder! ¡Chupala! Se escuchó la vecina, se despertó una vecina. ¡Chupala! ¡Fija! Sigan caminando. Si están ¡poder! Escóndase. Me escondí. Sigan caminando y solamente piensen en que algo tan simple como caminar lo pueden hacer. ¿Me la suelto o no? No. Contención. Todo gordo, agárrense todo. Contención. Todo agarren. Envolvelo en una toalla, señor. Todo gordo. Soy el falo del poder. ¡Gordo! ¡Pija poder! ¡Falo! ¡Gordo! ¡Falo! ¡Pija! Falo del poder. Falo del poder. Este es mi falo del poder. Y con mi falo del poder hago lo que quiero. Si quiero, me lo meto en la boca. Me lo meto en la boca. No puedo. Quiero. Se lo doy a un amigo. Vamos, árabe. ¡Acá está! ¡Acá lo tengo! ¡Ah! ¡Sí! Listo. Ahora vamos a pasar a otra parte. Vamos a cantar. Ay, ¿qué? ¿Se lo suelto? Es una clase espectacular. Estoy re nervioso. Es la mejor clase que he tenido en mi vida. Mientras tengan atención plena sobre lo que... Esto es para soltar, chicos. Esta es una mañana que nos va a llenar de energía. Porque capaz que el fin de semana estuvimos como para adentro. Sí. Cachucho. Frío. No, vamos a llenarnos de todo. De energía, del poder del universo. Todo. Mientras tengas atención plena sobre lo que estás cantando, ¿sabes qué vas a estar haciendo? Vale. Atención plena, estoy diciendo, no cantando con ni. No, atención plena. Sí. Vas a estar meditando. Ah.
Podés utilizar mantras ya creados o inventar nuevos con frases que te hagan sentir bien. Sí. Este es el falo del poder. ¿Qué? ¡Ari! ¿Quién es Kiko? Estás meditando, vamos. ¿Es Kiko? Gallina, gallina. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy. Mucho, ¿cómo te sentís? Mucho te mejor, sentís? Mucho mejor. Siento el falo del poder. Ahora con mu. Humberto. Me das miedo, te lo pido. ¡Nana! Humberto. ¡Nana! ¡Nana! Humberto, me asustas. Te ¡Nana! Pido. Te estás babeando, Humberto. ¡Es un TikTok! ¡Nana! Humberto. Dale. ¡Nana! Se ve que tenía mucho adentro, Humberto. Mucho. Mucho adentro, ¡qué buena ¿no? clase! ¡Qué buena clase! Sacá todo. Sacá. Vos también podés sacar todo árabe. Sí. Pasa que me da impresión Humberto. Otro compañero no los condicione a sentir que no tienen nada para sacar porque no tiene tanto. Pasa que me gritan en la cara. Me gritan en la cara. Sacó un montón, me gritan en la cara. Sacalo chiquito. Sacalo chiquito. Saco chiquito. Sacalo chiquito. Saco chiquito. Saco chiquito. Sacalo chiquito. Ahí está, de a poquito, dale, saca más. Se largó a llorar. Dale, que la idea es cantar. Vos claro. Cantás, ¿sabes? ¿Por qué no nos cantás algo, por ejemplo? Sí. Soy el falo del poder. Soy el falo del poder. Chiquito, bien. Chiquito, 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 chiquito. Dale esos grandotes. Chiquito, 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 chiquito. Bien, vamos. Chiquito, vamos, chiquito. Vamos. ¿Yo quieren cantar algo los dos juntos? Sí. ¡Mamá! ¿Qué canción es? ¡Mamá! 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 Déjense llevar, vamos, vamos. Una clase mamá. Libre. Mamá. Sean libres. ¡Vos llamás papá! ¡Vos llamás papá! Mamá. La loquita. No, no, está descontrolado. Después. Y tira con el dedo. Tira tiro con los dedos. Se acaba de ir el diablo. Es un exorcismo esto. Bueno. Nunca pensé que en una clase de yoga íbamos a sacar tanto. Es un exorcismo. Se acaba de ir el diablo. La música puede producir reacciones muy placenteras. ¿Cómo se sienten ahora? ¡Ah! Yo, bien. Un globo. Yo me siento un globo de helio. Estás volando. Estoy volando. Sí. Las patitas las siento en el aire. Sí. Nunca, ya bien. No caminé más. Sí, bien, 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 bien. Otra de las cosas que podemos hacer para meditar. Respirar. Mientras comemos. Medito. Ay, esto eso. Te lo digo para los que tengan que hacer, en lugar de apresurarse en cada bocado, metértelo todo adentro, saborealo. Oh. Saboreate esta. Oh, sentir el gusto. Mirá, ay, qué mirá, gusto. Mirá. Primero mete. Ahí está. Saboreamela. Oh. Saboreala. Ahí está. ¡Qué ahí rico!
Bien, sentir el gusto. ¡Qué rico! Masticámela. Masticala. El olor de la comida. ¡Ah, qué susto! ¿Cómo se ve la complejidad de su sabor? Si no notas olor, y bueno, preocupate porque el COVID es, es un síntoma. Es un olor. Es un síntoma, sí. Trae a tu conciencia mientras comes lo que sentís al masticar. Me erutó en la cara. Cuando la tragás, ¿qué sentís? El sabor. ¿Te gusta tragártela? Sabor, no, me parece que sí. No, tragala, entonces, tragala toda. Perdón. Qué fuerte, y sopla. Hay que soltar. Y date sopla. Permiso. Para estar completamente presente en la comida. Cada bocado, cada cosa que te metas en la boca, sentíla, saboreala, tragala. Aplastala contra las papilas gustativas. Comémela toda. Está más. Qué olor a huevo. Qué olor a huevo. Últimas cositas que vamos a hacer. Sí. Dibujar. Ah, ay, es completo. Me encanta. ¿Quieren traer el pizarrón? Y bailar, sí. Para que lo vamos a buscar al fondo. Marcos, trae el pizarrón. No, el chiquito no, el grande. El grande. Y unas tizas. Tizas de colores. Trae dos tizas. Está bueno que dibujen todo. Dale, sí. Tizas y tizas de colores. El pizarrón grande, el grande. Sí. El grandote. Sí. Toma la amarilla. Ahí viene. Toma la amarilla. Va. No lo colgamos, lo apoyamos acá nomás. Está, ¿eh? ¿Listo? Sí. Listo. Yo agarré tiza. Uy, la tiza roja. Yo la amarilla. No tienen por qué tener la expectativa de ser un Miguel Ángel, un Leonardo da Vinci, un gran libres. Pintor. Sí. Libres, chicos. Como hicimos con las canciones, como hicimos con lo que saboreamos la nada. Eso. No somos más que principiantes en la vida. Mire, profesora, voy a empezar con una raya. Mire lo larga que la voy a hacer. ¿Ve? Desde ahí una raya larga hasta el final, hasta que me dé el pizarrón. ¿Te la vas a tomar? Ahí sí, de ahí voy a arrancar. Ahí arranca. Con eso voy a arrancar. Sí. Yo voy a hacer un... A ver, ¿qué vas a hacer Quiero hacer una casita. Que es así y así. Así. Por la carretera pasa el humo, así y así. Así. Me lustro los zapatos, así y así. Así, así. Tengo una casita que es así y así. Así, hay una casita con un árbol. Ahí está la casita. Con un árbol. Solo estamos dibujando. En casa también. Dibujen lo que tengan ganas. La mente de los principiantes. Yo de la raya voy a hacer una soga. Que está, es como si fuese una ruta en curva. Es como, pero para mí es una soga que está pescando algo. Son Milo Lockett, es increíble. Así empezó Milo Lockett con una pavada, Terminó. Se llenó de plata. Se llenó de plata con pavada. Las porqueritas. Se llenó de plata con pavada. No, boludeces. Nos permite sentarnos en el proceso de dibujar. ¿Y saben lo más importante que nos permite el dibujar sin tener ningún sentido? ¿Qué? Dejar de preocuparnos por el resultado final. Todo esto es terapia, chicos. Sí. Es como jugar. Milo hizo lo mismo, Milo lo que era una joda y quedó al final, hizo una profesión. Hasta un lugar para un negocio. Qué bárbaro. ¿Qué es eso, Humberto, que dibujaste? Es como una caña al futuro. Es una caña al futuro. Es la raya grande donde baja. Es fálico lo tuyo, ¿eh? Sí. Eso me parece una pija. Hombre. Y después va cayendo ahí. Para mí es una pija con dos huevos. Esos son dos huevos. Pero lo que pasa, lo de abajo son plomadas. Ah. Son plomadas para que se hunda. Las plomadas parecen los huevos. Parece una pija. Tiene algo de huevo, lo reconozco. Pero la plomada, esto es como ¿hacia dónde da el futuro? Sí, como la tanza vendría a ser está la boya y el cordón umbilical. Eso es un pito. El cordón umbilical o también. Más que el cordón umbilical, yo no quiero interpretar porque estábamos dibujando libres sin importar el resultado final. Ah, cierto. Como estudié mucho psicología, para mí sos vos tratando de llegar con la pija hacia algo, hacia alguien, pescando.
Ay, qué verdad. Pescaditos qué... en el mar lo que estás haciendo. Estás pescaditos pescando, en el... Estás buscando nuevos horizontes. Y los huevos son como dos planetas. Estás buscando chonguitos. Las boyas, claro, las boyas. Los huevos son como dos son planetas. Son como planetas. Mirá qué bien, no estoy pescando, ¿no? Chon, qué bien. En tu mundo, ¿no? En tu mundo, ay, de tu mundo. Oye, aparte de yoga... del otro para pescar. Qué genial, se sumó la yoga... Mándennos sus dibujitos, mándennos sus dibujitos, sí, a nombre de... Sergio Giglio, sí, pongan el nombre Sergio directamente, Giglio, mándenos sus dibujitos a la radio, a las directivas. Uriarte 1899. Sí. Y a Nacho también, mándenle. Y a Nacho Vivas, manden los dibujitos a la puerta de la radio. Que después entre los dibujitos vamos a elegir uno y sorteo. Bueno, van a salir ganados un sorteo de una peje, de una caña de pescar. Sí. Vamos a meditar ahora, esto no va a terminar nunca. No va a terminar, porque ahora viene, todavía nos falta baile. Claro. No. Hicimos canto, hicimos. Sí. No me diga lo que tengo que hacer, perdónese. No, porque están completas hoy. Vamos a meditar sobre una silla, descansando la columna, porque hicimos de todo. Caminamos, comimos, pescamos, dibujamos. Hicimos de todo. Vamos a sentarnos en una silla. Sentate sobre los isquiones, los huesos de la pelvis. Que quede bien así, como para adelante. Sí. Los isquiones. Isquiones. Ahí, en el borde de las sillas. Cuando te sentás en el borde, estás sentándote con los isquiones. Sí. Okay, yo me voy a separar un poquito del micro. Con la espalda en el respaldo, es raro, porque si estoy tan sentada... Tan arriba, dejas todo al aire. Pero igual. Dependiendo de tu habilidad para mantener la columna erguida, o sea, mantenerla erguida sin respaldo, porque si no, no hay manera de que... No, yo me puse una almohada triangular. ¿Sabes que tenés que descansar las manos sobre los muslos? Sí. Y ahora sí, sí, relajamos los hombros. Ajá. Relajamos, los movemos en circulitos. Voy para adelante. Ay, cómo lo necesitaba. Voy para adelante. Ah. Voy para atrás. Ah. Voy para atrás. Voy para atrás. ¡Ah, ya! Pará, Humberto. Muevo la cabeza para abajo. Oh. Recordemos siempre que me la chupo yo solo, me la chupo yo solo. Costado. Costado. Mirando el cuello. Sí. Otro costado. Veo mirando el cuello. Ajá, y veo el barrio. Giro para un lado. La calle, veo la calle. Paso por el medio, giro para el otro. Giro. Giro para un lado, paso por el medio, veo la giro para el otro. Vamos, que muy bien lo están haciendo. Estoy muy orgullosa. En el medio, miro la gorda, miro la gorda. Miro la gorda, me miro el pito, miro la otra parte. Miro la gorda, me miro. La gorda yo le digo a la cachucha también. Miro la gorda. Eso sirve para todo. Como la E en, ahora en el género. Ahora, de costadito, vamos a tirar para un costado y para el otro costado, todo lo que podamos el cuello, relajándolo. Vamos como un redondel. ¡Ay, está chico! ¡Ay, qué bien! Muy bien en casa también, ¿eh? ¡Muy bien! Concéntrense en la respiración. ¡Ay, me había olvidado! En la punta de la nariz. Como si cuando salían los muchachos que pues se habían comido el alfajorcito de maicena del baño. Sí. De maicena no. El jorjito. El jorjito dulce de leche. En la punta de la nariz que tengo. ¿Tengo algo? ¿Me quedó algo? Sí, jorjito. Sí, jorjito. Alfajor. Notando su temperatura y textura. Sí. Notate la temperatura de la nariz. Relajar el cuerpo al exhalar. También podés observar los pensamientos como olas que suben y bajan. Nariz que resuena. Ahí va. Es la que resuena. Quiere milonga. Ahí va. Nariz que resuena. Toma conciencia como si fueras un océano. Ahí está. Y ahora, esto es el final de todo, chicos. Sí. Vamos a hacer la postura de la rana, que es lo más difícil. Vamos a tirar al piso. Vamos a tumbarnos hacia abajo. Croc, croc. Ahí está. Vamos a levantar el brazo derecho hacia atrás. Para atrás. Croc, croc. Y vamos a levantar. Las piernas las tenemos flexionadas para la cola. Siempre haciendo nuestras colas, ¿sí? Sí. Agarramos el pie. La mano derecha agarra el pie derecho. Sí. ¿Estamos? Sí. La mano izquierda agarra el pie izquierdo. ¡Ah! ¡Ay, como tira! Ahora curva la espalda, levanten los codos. No, sí. Y las piernas hasta donde puedan. Levanten. Seguí. Vos podés. No. Levanta el cuello y la cabeza. Ay. Vos podés. En esta postura
vamos a realizar 10 respiraciones. No, vamos. No, no. No se suelten. El que no llega se agarra con una toalla, con lo que sea, los pies. Mojada. Y tira. Oh. 10 respiraciones, no tensen el cuello. Ah, no. Estaba el tenso, estaba tenso. Estaba tenso. Vamos, 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 vamos. Esto hasta llegar hasta 10. Uf. Un poquito más. 6. Una más. Uf. 9. Vamos a la décima. 10. Vamos, bravo. Bravo, chicos. Bravo, 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 bravo. Oh. Clase hermosa que hemos tenido. Oh. La
tráfico infernal. Una llegada justo a tiempo. Bienvenidos a bordo del buque Francisco. Pero cuando todo parecía tan calmo como el Río de la Plata, una decisión difícil de tomar. Licuadito de frutilla o maracuyá. Tus vacaciones de verano están mucho más cerca en nuestros buques. Buquebus. Cuando subís, ya llegaste. Sermat es la batería que va. Va con vos a todos lados y con la garantía que necesitás. Hace más de 60 años produciendo en Argentina. Sermat, la batería que va. Todos los jueves en Jumbo tienes un 25% de descuento pagando con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia solo a través de QR de Modo desde la App Galicia o App Modo. Para clientes Galicia Eminent, 30% de descuento. Encontra esta y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información y exclusiones ingresadas a jumbo.com.ar. Promoción válida hasta el 31 de enero de 2024 para las sucursales Jumbo del país. No incluye rubro electro, carnes, productos del listado, precios convenientes, ofertas, fiambres, mayoristas ni bodegas aceptadas informadas en la web de Jumbo. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Siempre yo te llevo a toda parte, no central, el pasaje es el micro. centraldepasajes.com. Compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. La Pop en Historias. Seguinos en Instagram. Pop Radio 101.5. Ahorra en Maxi Consumo. Duraznos Maroli, 820 gramos, 1249,90. Americano Gancia, 1 litro, 250, 2999,90. Papel higiénico Higienol Max, 4 por 80 metros, 2879,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Conoce más en www.maxiconsumo.com. Precio unitario con IVA contando por punto cerrado. Oferta válida del 8 al 14 de enero de 2024 y hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Pídeme una Quilmes y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo agarra lo que vos querés. La birra más linda la tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hola amores, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, quiero pasar por acá a desearles que tengan un día espectacular, a recordarles que tienen que disfrutar su vida, que tienen que agradecer por lo que les pasa. Verano Carrefour. Hasta el lunes en hipericarrefour.com.ar. 70% de descuento en la segunda unidad en vajilla, inflables y juegos de playa. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 9 al 15 de enero de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Está llegando. Cada vez faltan menos. Aguanta un poco la ansiedad. ¡Arriba, bebé, que ya estoy llegando! Falta muy poco. Nos vamos a divertir, vamos a jugar. Vas a tener de todo. Febrero 2024. Vamos a hacer la alegría de todas tus mañanas. Lizzy llega a tus mañanas. ¡Arriba, bebé! 101.5. La Pop. Si te quedaste con ganas de volver a pisar la arena, este verano llega. No me escriban. Estaré ocupado mirando el mar los próximos 10 días, parte 3. Acción, romance, aventura, diversión, desconexión desde el minuto 1. Tus vacaciones de verano están mucho más cerca en nuestros buques. Buquebus. Cuando subís, ya llegaste. ¿Me estás escuchando? Bueno, muchachos, hoy vamos a precalentar, vamos a hacer balanceo. Me sacan las cuatro ruedas del auto. Ahora las pasamos por la máquina. Observamos todo el rango de movimiento. No descuidamos la técnica, ¿eh? Y contrapesamos ahí. ¡Bien! Son cuatro series, una por rueda. Y nos vamos a revisar el auxilio. Llegó el verano y tu auto lo sabe. Vení a Daytona a poner tu auto en forma. Todo para tu auto. Pensá en Daytona. ¿Me estás escuchando? BBVA presenta al top, top, top del humor. Moldavski y su infancia. Mi padre me acostaba en la cuna y mi papá me decía, no llores porque no va a venir nadie, ¿está claro? Yo tenía 5 meses, pero esa oración la entendía perfecto. Me dormía al toque. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro. Invita a Valian, cobertura médica. Subite a ON, de Acción Energy. Siempre en Kentucky.
Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Radiopop.fm. La web de la Pop. Vende más cobrando con Sur Finanzas. Abrí tu cuenta y accede a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis. Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Surfinanzas Empresas. Surfinanzas Group S.A., proveedor de crédito no financiero, habilitado por el TCRA, registro número 55380. Bases y condiciones sujeto a disponibilidad crediticia. Ver legales en www.surfinanzas.com.ar. ¿Vos sabés que no podés hacer lo que haces? Este miércoles en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en nuestras tiendas, en un pago, con todos los medios de pago. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. Sermat es la batería que va. Va con vos a todos lados y con la garantía que necesitas. Hace más de 60 años produciendo en Argentina. Sermat, la batería que va. Le puse la televisión, obviamente le bajé el audio. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Se veló a sí mismo. La Barbie Pop. Llegaron los mensajes de todos ustedes que voy a leer a lo loca. Hoy estamos hablando de mudanzas. ¿Cuáles son tus tips? ¿Cuáles son tus maneras de mudarte? ¿Cuántas veces te mudaste? Todo lo que tiene que ver con mudanza. ¿Cómo vigilás a los señores que te hacen la mudanza? ¿Qué
¿Qué guardás primero? ¿Qué guardás después? ¿Qué desempacás primero? Desempacás, dijo ella. Ay, ¿quién es una actriz americana de doblaje? Por favor, y llegaron todos los mensajes que vamos a empezar a leer ahora al 1164-04-1015. Y voy con el primero. Hola Barbie, soy Gaby de Lomas. Estoy escuchándolos como siempre. Te dejaron solita, Barbie. Y lo haces genial. Y me encantó escuchar otra vez a Torto. Besos, besos a todos. Y Gaby de Lomas, beso. Hola Barbie, sí, mudarse es lo peor. Y más si no tenías ganas, porque estabas contenta en el espacio. Sí, o contenta en el espacio que estabas, ¿viste? Eso es muy triste. Y lo peor es armar y decidir qué vas a llevar. Si vas a un lugar más grande, genial. Pero si vas a un lugar más chico, te querés pegar un tiro porque tenés que tirar un montón de cosas que vos guardás y con mucho amor. Bueno, espero que vayas re bien con la mudanza, sí, y que tengas mucha suerte en tu nuevo espacio. Te mando un beso grande, Luz. Besos, Luz. Y acá le voy a leer un mensaje que llegó a nuestro canal de YouTube Pop Radio 101.5, que dice: hola Barbie, te cuento que hay una empresa que te suben por una escalera mecánica lo que quieras por exterior. Averigua, yo lo vi acá en Lanús subiendo unas ventanas. Te quiero, Barbie, soy Lucia. Qué loco eso, ¿no? Escalera mecánica, alta empresa, loca. Pero eso me puede llegar a salir el triple de lo que pagué, por favor. Hola Barbie, ¿cómo estás? Miguel de Zona Norte, Escobar, escuchándote acá, prendido con ustedes, con Carlito, con vos, todas las mañanas. Che, Carlito, Barbie, Carlito, ¿vos no crees en esas cosas de gente que quedó en el lugar ese, que murió, dónde vas a ir? Porque nosotros somos cristianos y cuando nos mudamos le pedimos a nuestros pastores que vengan a orar por la casa y por toda la gente que murió en la casa y por todos los hechos que han pasado, que no sabemos, porque si no después ya sabes lo que pasa. ¿Vos me estás diciendo que la casa, donde me voy a ir, está embrujada? Bueno, yo por las dudas ya traje una señora de limpieza así de... No, de limpieza. De energías. ¿De qué? Energías. De energías y todo eso. Gracias Marcelo Arese por poner palabras en mi boca. A veces no me salen las palabras. Es como que ya llamé una persona y me vino otra y va a venir. Porque yo no me quiero enterar si murió o no murió, o si murió o no murió alguien ahí. Pero por las dudas, ¿viste? Mi amor. Hola Barbie, soy Gaby de Loma, los estoy escuchando. No, esa ya está. Hola Barbie, te cuento que hay una empresa que te suben por... Ah, ya está. Barbie, popera, hermosa, soy Gabriela de Palermo. Todo lo colgado, colocar en bolsas de consorcio con las perchas. Colocá colores en cada caja y usá además esos colores en la habitación corresponde. Eso ayuda a que después de ponerlo en el... ¿Qué? En el que corresponde. Cada color en el lugar que corresponde. Yo no sé si voy a poder hacer eso. Y rotular todo. ¿Rotular? Voy a rotular toda, Gabriela de Palermo. Besos, dice que me quiere. Hola, Barbilinda, soy madre de Carlos Paz. 32 años, 20 mudanzas. No fue fácil. Usa todos los trapos que tenga en tu casa, servilleta, repasador, sí, sábana, lo que tengas, y envolvé todo eso frágil. Y los libros, no los pongas en cajas, atalos, soguita, hilito, lo que encuentres, pero los libros atalos, te ahorras una banda. Besito, de verdad. Suerte. Gracias. Bueno, vamos a escuchar un temote mientras.
siempre estaba a tu favor. Y lo mejor de todo era que solo lo creías vos. Solo si diste algo, algo podrás recibir. Y el amor que esperas solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. En 101.5. ¿Estás? Estás en modo verano. Verano. La pop. De vacaciones. ¿Dejaste los lácteos porque te caen pesados? Volvé a disfrutar de lo que más te gusta con la línea cero lactosa de la Serenísima, con la liviandad que vos necesitas. ¿O sea que vuelvo a despertarme con un café con leche y a disfrutar de mis pastas favoritas con crema? Sí, y con la liviandad que vos necesitas. Cero lactosa, la línea naranja de la Serenísima. Funciona porque te hace bien. Presenta Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, alquilar o comprar. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Este miércoles en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en nuestras tiendas, en un pago, con todos los medios de pago. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. En Neumann, además de encontrar tus próximos neumáticos al mejor precio del mercado, lo haces con promociones increíbles. Comprando dos o más neumáticos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center, te llevas un voucher con un descuento del 50% para tu próximo cambio de aceite y filtro. Si la compra la haces desde nuestra página neumann.ar, te regalamos una lona playera. Venite a Neumann. Profesionales rodando junto a vos. Estamos en tu celular. Radio Pop 101.5. La app de la Pop. Sur Finanzas Empresas. Abrí tu cuenta gratis y accede a beneficios increíbles. Préstamos pymes de hasta 40 millones de pesos. Cajas de seguridad. Seguros bonificados. Transferencias. Y dispone de tu efectivo en nuestras sucursales. ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta? Sur Finanzas Empresas. Sur Finanzas Grupo S.A. Proveedor de crédito no financiero. Habilitado por el TSRA. Registro número 55380. Bases y condiciones sujeto a disponibilidad crediticia. Ver legales en www.surfinanzas.com.ar. Pídeme una quilmes y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo agarra lo que vos querés. La birra más linda la tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo paga la quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sermat es la batería que va. Va con vos a todos lados y con la garantía que necesitas. Hace más de 60 años produciendo en Argentina. Sermat,
La batería que va. Todos los jueves en Jumbo tienes un 25% de descuento pagando con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia solo a través de QR de Modo desde la App Galicia o App Modo. Para clientes Galicia Eminent, 30% de descuento. Encontra esta y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información y exclusiones ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida hasta el 31 de enero de 2024 para las sucursales Jumbo del país. No incluye rubro electro, carnes, productos del listado, precios convenientes, ofertas, fiambres, mayoristas ni bodegas aceptadas informadas en la web de Jumbo. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Porque el tango se hizo carne en el sentir popular, un nuevo tango está naciendo. Verano Tango Club, el tango que viene a purificar al tanguero tóxico. Por una cabeza de un noble novillo que con un martillo lo van a matar. Vamos a liberar vacas a la rural, los chanchos, los toros y vamos a sembrar. Por una cabeza cambie proteínas, garbanzos y soja, lentejas y huevos, que no hay semilla. Por una cabeza, tofu y oliva, ¿qué importa perderte mil veces la muerte para que un cuadril? Vegano Tango Club, el tango sin sufrimiento. Disfrute del sentir arrabalero sin hacerse morcilla el corazón. Vegano Tango Club, el nuevo tango integral. Leguizamo todo, gritan los reyes de lo vegetal. Leguizamo todo, todo lo verde en un wok popular. Leguizamos todo nomás y a la ternera no la va a extrañar. Leguizamos todo sin tac, sin huevo y lácteo, todo natural. Veganos Tango Club, el nuevo lanzamiento discográfico del año. Yo anduve siempre en lechones que me hablan del jamón. Vegano Tango Club, un corte juliana y una quebrada. El nuevo tango naturista para el guapo centennial. Del farolito de la esquina a la esquina de las flores en un 2x4. Me enamora el coliflor con su cara tan bonita y un corazón del caucil en la boca me palpita. La vinagreta perfecta en las hojas de estación y le pones semillas, sabor y miel o le pones acheto, pimienta y sal. Acheto, pimienta y sal. Acheto, pimienta y sal. No te lo podés perder. Vegano Tango Club, el nuevo tango que echa raíces y se planta. Vegano Tango Club, el tango que nunca muere. Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Yo no tengo idea. Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. Hablemos un poco de lo que está pasando en Ecuador, que ayer hemos visto imágenes desesperantes de hombres armados tomando en vivo un canal de televisión en el estudio, tomando de rehenes a los trabajadores. Muchos se estaban preguntando qué pasa, porque los había tomado de sorpresa esta situación de violencia en ese país. Hace tiempo que nombramos a Ecuador porque es uno de los pocos que han decidido dolarizar, y de lo que no se habla mucho es de las consecuencias de esa dolarización, que por ejemplo, hacen que dependa de la política monetaria de Estados Unidos, con una realidad completamente diferente, es lo que venimos diciendo que son los riesgos de la dolarización. Pero además, podemos de alguna forma decir, y este bajo ningún punto de vista es el único factor, pero esa dolarización empeoró el panorama de violencia y penetración de narcotráfico en el territorio, en el sentido de permitir una liberalización de la moneda que abre un poco el panorama al lavado de activos, y eso, cuando entra al mercado, entra también en el mercado ilegal. Daniel Noboa tiene 2 meses como presidente de Ecuador, después de una campaña presidencial en la que 8 dirigentes políticos fueron asesinados, entre ellos uno de los candidatos favoritos, que era Fernando Villavicencio. El empresario Daniel Noboa es el que finalmente ganó, se convirtió en el nuevo presidente de Ecuador. Es además el hijo del más importante empresario bananero de Ecuador.
y a sus 36 años es el mandatario más joven en la historia de ese país. Y es, atención, alguien que viene de afuera de la política. Noboa no tiene mucho tiempo para adelante porque su mandato es de 17 meses. Él vino a completar el mandato de su antecesor, el derechista Guillermo Lasso, al que acusaron de corrupción, lo querían destituir y él suspendió la labor del Congreso y llamó a elecciones anticipadas. Ganó Noboa las elecciones en balotaje, le ganó a la candidata del expresidente Rafael Correa, Luisa González, le ganó con una diferencia de 4 puntos en esa segunda vuelta, así es como llegó a la presidencia de Ecuador. Entre paréntesis digo, Correa fue de los que quiso revertir en su momento la dolarización cuando fue presidente, no lo logró, justamente porque es una medida que llega para quedarse. Cierro paréntesis. ¿A quiénes conquistó Noboa para ganar? Ya llegó a lo que pasó ayer, pero quiero irme un poquitito más atrás. Noboa logró conquistar a los votantes jóvenes, a esos votantes que no han transitado demasiado de la historia de su país, pero ven que la cosa hace tiempo que no mejora y le echan la culpa a la política. Cualquier semejanza con la Argentina no es mera coincidencia. Pero hace un tiempo, después de la dolarización, y insisto con que no quiero decir que sea por eso, pero sí quiero decir que anular la moneda y liberar el sistema financiero facilita el lavado de dinero y eso es terreno fértil para el mundo narco, Ecuador vive una de las mayores crisis de seguridad e inseguridad de la historia. Se ha convertido en uno de los países más violentos de América Latina y los números que hay es difícil manejarlos porque hay un número hasta 2022 y parece que desde ahí los números son difusos, justamente porque las muertes son en episodios tan violentos y tan confusos que quizás algunas no se registran. Por lo menos esto es lo que dicen periodistas ecuatorianos. Argentina tiene una tasa de homicidios de 4,2 cada 100.000 habitantes. Retengan este número, 4,2 cada 100.000. Rosario tiene 22, una tasa de 22 cada 100.000. Ecuador tenía hace un año, en esto que les digo, la última cifra de 2022, 25 homicidios cada 100.000, o sea, más arriba que Rosario. Y ahora hay como que ver cómo cerró el 2023, pero lo que se calcula es que esa cifra subió a 40 cada 100.000. Insisto con esta idea. En general, los homicidios son cifras bastante precisas porque es muy difícil que no queden registros de un asesinato y es un número bastante fiel para hacer análisis, pero parece que en Ecuador tampoco estas cifras son del todo fieles y parece que son para arriba. Bueno, en Ecuador bandas criminales, unas que se llaman los choneros, otras los lobos, los tiguerones, la mafia balcánica, controlan barrios enteros y controlan cárceles. Y desde ahí dirigen sus actividades ilícitas, algunas veces con la impotencia de las autoridades y otras veces con la complicidad de las autoridades. Ecuador tiene más de 30.000 presos y las cárceles son un descontrol delictivo que, por supuesto, termina en grandes niveles de tráfico de drogas, en asesinatos, en extorsiones, en secuestros. Entonces, durante toda la campaña, Noboa no habló de economía tanto y de la situación del país, sino que habló de la máxima preocupación de gran parte del electorado, que es esa inseguridad de estas bandas criminales. Dijo que quería hacer cárceles flotantes en barcazas para tener a los criminales lejos, o sea, tenerlos en el agua. Bueno, delirios de supuestas soluciones mágicas. Y lo poco que hablaba de economía, defendía la dolarización y decía que iba a promover que empresas estadounidenses se radicaran en Ecuador. Bueno, la cosa es que Noboa llegó a la presidencia, anunció que pronto se vienen 2 o 3 barcazas para armar esas cárceles, pero también dijo que armarlas va a llevar varios meses y reconoció que eso no resuelve el problema de fondo. O sea, mintió en la campaña. Hace un par de días se fugó de la cárcel uno de los delincuentes más peligrosos de Ecuador. Es el jefe de la banda de los choneros, que además no es la primera vez que se fuga. Se llama Adolfo Macías, le dicen Fito, y estaba preso en la cárcel del litoral de Guayaquil pagando una condena de 34 años desde el 2011 por delincuencia organizada, por narcotráfico, por asesinato. Ante el descontrol que implica que se haya fugado este delincuente, o sea, un delincuente de esta magnitud, el presidente Daniel Noboa decretó lo que se llama el estado de excepción en todo el país, incluido en las cárceles, con un toque de queda en la noche. Es decir, habilita la participación de las Fuerzas Armadas y el ingreso de sus efectivos en los centros penitenciarios. Después de que el presidente decide esto, y que uno presupone que van a estar en la calle dispuestas a todo las Fuerzas Armadas, no la policía, o sea, también la policía, pero
no las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, las que se ocupan de defender al país del exterior, no en conflictos internos. Bueno, con las fuerzas armadas en la calle, ayer un grupo de hombres con fusiles, con granadas, entraron a los estudios de TC Televisión, el canal público de Guayaquil, en la costa ecuatoriana, y secuestraron a trabajadores mientras todo era transmitido en vivo, lo veíamos en vivo en la televisión, y algo parecido sucedió con la universidad local. Finalmente las autoridades controlaron la situación, detuvieron a algunos de estos grupos armados, por lo menos así lo anunciaron y lo publicaron con fotos, y el presidente sacó un nuevo decreto donde declara al país en estado de conflicto armado interno, es decir, ya ordenando a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares y ocuparse de estas bandas criminales, además de muchos otros factores que implica el conflicto armado interno, pero no me quiero meter en eso porque hay que ver si lo pueden concretar. Ecuador está dolarizado desde el año 2000, así que es difícil pensar que esto es una consecuencia directa. De hecho, hasta hace 7 años Ecuador era un país relativamente pacífico, de los más pacíficos del continente. Pero sí, este nivel de violencia narco muestra cómo, por lo menos desde que Correa dejó la presidencia en el año 2017, todos los presidentes se volcaron a la idea de un Estado chico. Y la idea de que es positivo que no entre el Estado para que entre el mercado trae siempre, sin excepción, mercados ilegales que consiguen fortalecerse. No es esto una valoración de la gestión de Correa, sino de su mirada del Estado. No es lo mismo, incluso para pensar en cifras de inseguridad, un Estado que interviene en prevención que uno que se desespera por la inseguridad y mete a las Fuerzas Armadas porque ya perdió el control de la calle y de las cárceles. Hoy las bandas narco se disputan el territorio y cada una está asociada a alguna banda mexicana o colombiana, de esas que vemos que son muy fuertes y cada vez se hacen más potentes en la región. Habló Rafael Correa y le dio todo su apoyo al presidente, un poco para mostrar justamente que la salida es política, que no es con violencia y que el presidente no tiene que claudicar ante estas amenazas, estas situaciones de violencia. Así de descontrolado está Ecuador en este momento, ya venía realmente mal, pero el panorama en la región nos viene diciendo a los gritos qué es lo que sucede cuando el pueblo decide que la presidencia la pueda ocupar alguien inexperto con ideas locas, como si la política no tuviera sentido y fuera la única razón del mal de los países, que en muchos casos lo es, claro, pero lo ideológico cuenta muchísimo.
Barbie Pop. ¿Dejaste los lácteos porque te caen pesados? Volvé a disfrutar de lo que más te gusta con la línea cero lactosa de la Serenísima, con la liviandad que vos necesitas. O sea que vuelvo a despertarme con un café con leche y a disfrutar de mis pastas favoritas con crema. Sí, y con la liviandad que vos necesitas. Cero lactosa, la línea naranja de la Serenísima. Funciona porque te hace bien. BBVA presenta Los Bonobos. Campi, Alejo, Oski y la participación especial de Lizzy Tagliani. ¡Alegría total! Y vamos, vamos los bonobos. Clientes BBVA, 20% de reintegro. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los Bonobos en el Nacional Sancor Seguros. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Bueno, muchachos, nutrición. A ver qué está comiendo este bebito. Veamos la varilla de aceite. A ver cómo está eso. No, man, mirá lo que está comiendo. Vamos a armarle una buena dieta. Empecemos por un buen sintético 5W40. Controlamos cada 5.000, reemplazamos a los 15.000 kilómetros. Descansamos 5 minutos y vamos a chequear el filtro de aire. ¡Vamos! Llegó el verano y tu auto lo sabe. Trae tu auto a Daytona y ponelo en forma. Todo para tu auto. Pensá en Daytona. Estamos online. Radiopop.fm. Verano Carrefour. Hasta el lunes. En hipermarket y carrefour.com.ar con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de dulce de leche, queso crema y postre lácteos. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de higiene femenina y cacao. Además, queso pategras Lucrecia, 450 pesos por 100 gramos. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 9 al 15 de enero de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 20% de reintegro. Subite a ON de Action Energy. Siempre en Kentucky. Mañana vuelve Tutsi. Única y distinta a todas. Tutsi. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Potencia, calidad, durabilidad. Willard es mejor, siempre dura más. La batería es Willard, tu batería es Willard. Sika tiene la última innovación en aditivos para los maestros de la construcción. Conocé Murocal y descubrí cómo lograr morteros más trabajables, de mayor dureza y sin necesidad de agregarle cal. Con un litro de Murocal reemplaza hasta 40 bolsas de cal. Ahorra tiempo, dinero y espacio con Murocal. Sika, construyendo confianza. Mira, Silvia, yo voy a ir. Pero voy a ir con la peor de las ondas. Bánquenme con la peor de las ondas. Me voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita. Díganme, ¿a dónde voy? ¿Es el sábado o el domingo? No sé qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada. Si hay alguien que lo haga, fenómeno. Siempre me joden. No me invitan en todo el año. Y quieren que vaya a Rosario. A Rosario, ¿entendés bien, nena? Bueno, voy a ir con la peor de las ondas. Decime, ¿dónde tengo que ir? Todos los misterios sexuales de la flora y fauna terrestre, ahora acá, por Magical Planet. Chico, estoy como loco. Vengo a traerle lo mejor de este espectáculo del 2022 con las tres estrellas. Me siento re campeón del mundo. Hoy le van a entregar a Lionel el premio del mejor campeón del mundo. ¿Ya se sabe eso? Estuve hablando con Antonella. Y ¿estuvo en el cumpleaños, profesor? Estuve en el cumpleaños, Antonella. ¿Qué te van a invitar a vos? O sea, te voy a hablar, no te invitaron. Che, yo soy nueva, pero qué tensión que hay acá. Machuca el planet. Los misterios del mundo, de la flora y fauna animal. Aprender. Chicos, hoy vamos a aprender la relación entre dos animales que tienen ala, vuelan, pájaros. Ay, sí. ¿Cómo se llaman los animales que tienen ala? Pajaritos. Muy bien, ave, bien, maramburu. Si querés participar, podés participar, Florencia. Ah, Carlos, bueno. Te veo a bebé y a lenteja. Chicos, hoy tenemos paja.
pájaros. Vamos a tener en los pájaros. ¿Cuáles son las características de los pájaros, Bárbara? Que tiene plumas. Otra. ¿Pico? 10. Ponen huevos. 10. Y 10. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con respecto a la ponedura de huevo de unas aves. Los de estos pájaros que ponen huevo. A veces, uy, qué lindo. Los pájaros generalmente nosotros conocemos que ponen huevos, se enamoran de la misma especie y vamos a formar una pareja toda la vida. Tal es el caso de un ave que no vuela, pero que se casan para siempre, como que son los pingüinos. Ay, sí. Poca ala para semejante envergadura. Entonces, por más que alites, no vas a andar. Pero hay un ave que es hermosa, chicos, que es un ave que canta a la mañana, que como todo el mundo sabe, es la... La calandria. ¡Muy bien, Bárbara! ¡Ay, ay, 10! ¡Quiero un 10! ¡Pásate de grado! ¡Ay, ay, chicos! ¡Me voy al otro curso! ¡Pásate de grado! ¡De verdad te digo! ¡La calandria! La calandria, estás en segundo grado, Bárbara. Realmente te digo la verdad. Pasé. Yo que te venía demorando la pasada. Porque cuesta que yo pase. En un minuto los alcanza. Vos seguís así, gorda, haceme caso con este entusiasmo. Sí, sí. Porque muchos dicen, no, es re ignorante. Sí, el gordo es re bruto. Y yo le digo, loco, no es bruto el gordo. El gordo, loco, sabe y se la pone. Le cuesta. Pero bueno, loco. Pero le pone todo. A veces es así. Sí, vos te digo la verdad. Todos me dicen, no, boludo, es un inútil. El gordo es un inútil, pero mi amigo. Le digo, mamá, ¿sabes una cosa? Mi familia se preocupa porque yo. ¡Estás en tercer grado! ¡Ay, ay! ¡Estoy en tercero! ¡A la bim! ¿Puedes decir la calandria? ¿Es método noruego esto? Repetís, por copiarte. Te digo la verdad, repetís el año por copiarte. La calandria es un ave que canta hermoso. ¿Cómo canta la calandria, Florencia? ¿Sabés silbar? Ay, ah, silba. No sé silbar. No, eso va la. Sí. No sabes. ¿Cómo silba? Pero me hiciste reír. A ver, silba. Pará. Me vas a hacer reír. ¿Silba? No puedo ahora. Esa es la Barbie. ¿Cómo te traigo? Esa es la Barbie. Esta es la Barbie. A ver, Florencia. Basta, no quiero que me miren. No es el bicho feo. Florencia. No sabes silbar. No, sí, quiere hacer, quiere hacer esto. ¿No sabes silbar? Vos querés hacer esto. Ahora, pero Flor, así no hace. Ahora Flor. A ver, Florencia. A ver, Florencia. Pará, gorda, que tiene que ir Flor. Gorda, te voy a hacer repetir. Ay, silbando, no. Tiene que ser así, Florencia. A ver. No, te estoy en tercero. No sabes silbar. Te juro que no sabes silbar. Sopla fuerte. No tengo potencia. Haz esto, a ver. Ah, no está reconstruida. Escuchá. No está reconstruida. No está reconstruida. Te agarré, lesbiana. Che, escúchame una cosa. Entonces, está la calandria. Está la calandria ahí. ¿Y qué le pasa a la calandria? Le pasa una calamidad a veces. ¿Por qué? Porque la calandria se enamora. Hace su nido. Se pisa con el calandrio. La calandria pone huevo. Pero hay un pájaro que es muy hijo de puta. Muy hijo de puta. Y cuando digo muy hijo de puta, estoy hablando del pájaro más hijo de puta del universo, que es el tordo. ¡El tordo! Dos especies autóctonas. ¿Qué hace el doctor? El doctor pájaro negro agarra la hembra vaga, planera, le desempolla el huevo en el nido de la calandria. Entonces, la calandria, con su calorcito de mamá, empolla todos los huevos y lo va llevando. Pero ¿qué pasa? El del tordo siempre, por esas cosas misteriosas de la vida y del mundo de Dios, se revienta antes siempre, porque tiene un periodo más corto. ¿Y qué hace el pichoncito hijo de puta del tordo? Se come los huevos. Tira los demás huevos de la calandria para que el único que sea criado sea él. Impresionante. Entonces, muchas veces vamos a ver una calandria mamá que está dándole de comer a un pichoncito que no es igual a ella, que es más oscuro, que la sigue para que le dé de comer, y es el pichón del tordo. ¿Y no se da cuenta la calandria? Eso. Pájaros que se aprovechan de otros pájaros de muy buen corazón, pero muy pelotudos, como la calandria. Como esta lección es mucho más en el misterioso mundo del Manchu Colblani.